Te voy a contestar parcialmente la pregunta. ¿Por qué? Primero porque te estaría adelantando una respuesta que por razones internas prefiero darla primera en el Frente Amplio. Si digo esto, la agenda del gobierno de Herrero Ruralista que tenemos en el Uruguay, muy conservador, está presentando cada vez más iniciativas. Y hace un poco veíamos en la parte anterior del informativo determinadas acciones con respecto a la desmonopolización de los combustibles en el puerto. Y hay otras cuestiones anunciadas en materia de telecomunicaciones, algunas iniciativas en materia de educación. Tenemos que analizar en su conjunto cómo nos paramos frente al embate de la derecha uruguaya que viene, bueno, desmantelando una cantidad de políticas públicas, y en ese sentido, digamos, no te quiero contestar la primera parte de la pregunta porque prefiero procesarla adentro, pero sí me preocupa el resto de la agenda de la derecha y cómo sobre todo el Frente Amplio se para. Por otra parte, Mahía dijo que el espacio sereñista o moderado dentro del Frente Amplio sigue siendo muy potente, pero cometió el error de comparecer en la pasada elección dividido, lo cual lo debilitó. Entonces, hubo una gran cantidad de Frente Amplistas que optaron por listas con ese perfil, pero nosotros, quienes ocupamos cargo de responsabilidad, no tuvimos la inteligencia ni la capacidad y quizá no tuvimos la humildad de hacer posible que la votación ciudadana tuviera una mejor expresión electoral, tanto en el Parlamento como en las intendencias.